¡Joder! Parezco los de la peli esa, los chicos del maíz. Oye, ¿cómo te pringas aquí con las maíces? Tranquilos, no venimos a recolectarlas. Hoy venimos a otro asunto, os cuento. A ver si no me mato. La Casa Torcida. ¿Cómo estará la casa para que le pongan el nombre al restaurante? La Casa Torcida. Nos hemos venido hasta la localidad de Saldaña, provincia de... Muy bien, Palencia, muy bien, sí señor. Nos espera una mujer que cría abejas, bueno, y hacen miel, una miel rica, rica. ¡Hala, vamos a verla! Pues yo llego a la apicultura porque me casé y mi marido era apicultor. Pero vamos, que yo lo más que había visto de las abejas era cuando me picaban alguna y me ponían así. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Llegamos muy tarde. No, bueno. Vale, aquí da la sensación de que hemos tirado miel y lo estamos pisando. Así nos gusta, directos al trabajo. Nada de andarse aquí con rodeos. Esto ha sido llegar y a la camioneta que nos esperan las colmenas. Está muy escondido. Pues se habrán puesto de polvo, ¿eh? Un poquito de polvo, sí. Bueno. Y eso que ha venido despacio, pero conté con eso, es que están los caminos muy secos, como no llueve. Duro. Hombre, duro porque es que no solo es ir al campo, es tienes que conocerlo primero. Yo hablo por mí, es mi marido el que más lo conoce, porque él con sus padres así era el que más eso. Te tiene que gustar de todas formas saber de ello, porque por mucho que vengan los libros, yo creo que esto lo hace también el día a día, más. Este es grande, a ver cuál es el miedo de la medida. Este es largo, trae el mío. Este es el mío. Tengo casi tres hernias discales, entonces... Ahora está mi hijo, pero antes estábamos mi marido y yo solos. Claro, entonces llevamos muchos años, porque pesa todo. Pues normalmente todos los apicultores estamos fastidiados de las espaldas por coger mucho peso. 16 kilos la caja de miel envasada. Ahora, una colmena, cuando la sacamos, pues puede pesar 30, 40 kilos, depende de lo llena que pueda estar. Entonces, todo suma. Trabajando va bien, lo que pasa es que es un poco nerviosa. Se acelera demasiado. Pero bueno, trabaja bien y además yo creo que es trabajador, le gusta trabajar. Este justamente se ha roto la cremallera ahora. ¿Ahora? Hay que poner el seno. Hace poco celo ahí. Sí. Ay. Así no entran por abajo las abejas, porque suele doler mucho cuando pican el tobillo. Donde más duele es donde encuentran ternilla. Orejas, narices, tobillos y eso, donde encuentra ternilla y duele mucho. No, pero acercaros que ahora no pican. Hasta que no andemos en ellas no pican. Ah, no, bueno, no sé, como yo las abejas tampoco... Es una cosa, no sé si otra gente las tiene eso, o tiene miedo que le piquen o lo que sea, pero yo es una cosa que... No. ¿Él? Justamente tenía la cremallera rota de la... De todas formas, esto no dice que no nos vayan a picar. Me quedo más tranquilo. Sí, sí, quédate. Es que no es poca cosa lo de andar entre las abejas, por eso la cuestión de ponerse bien el traje es esencial. Bueno, esencial si queremos evitar un picotazo. Esta es una miel de roble, si os dais cuenta, mira cómo está goteando ya. Sí. Y con este vamos a intentar quitarle las abejas. Te digo yo
que entre unas cosas y otras, y tienes que pasar y todo, hay muchos días que dices, es que he hecho 15 y 16 horas. 15 y 16 horas. Desde que te levantas hasta que a las 12 de la noche digas, me he sentado, me he levantado a las 8 de la mañana y me he sentado a las 12 de la noche. Son muchas horas, entre unas cosas y otras. Esto es un excluidor. Este es un excluidor de reina. Para que la reina se quede abajo, no suba para arriba, ¿sí? A ver, igual conviene comentar un poco el curioso método que tiene Aurora y su marido Felipe de limpiar las abejas en los cuadros. Tranquilos, hombre, que no sufren. Entre el humo, que es un poco para distraerlas, y el vientecillo que las expulsa, pues así evitamos que nos pinchen. Sí, sí, sí. Es que además, si no, irían muchas a casa y esas después se mueren. Porque se quedan allí ya y como no saben ir a su sitio, pues se mueren. Esta estaba guapilla de miel, pero claro, hay de todo, como motica. Vamos a ver. ¿Sabes cómo te digo? Cuando vienes a casa con los panales, las cajas llenas, dices, ¡qué alegría! El trabajo ha servido para algo, pero claro, cuando vienes a casa con las cajas que tienen poco, dices, chico, todo el año yendo para esto. Uno solo trabaja, ¡puf! Como tenía menos, pues ha marchado mucho mejor. Las que hemos sacado eran medias alzas, ahora vamos a sacar una alza. Mira, se notan, mira, que tienen. ¿Ves? Esta no la sobresale la miel, por ahí está, ha hecho menos. Ha sido un poco más tangana. Un poquito. ¿Ves? Y ahora se les va pasando. Y lo mejor esto es venir sin miedo, ¿eh? Vosotros sabéis que no os tenéis mucho miedo, porque si no... Lo bonito es venir en primavera, que estén trabajando y sin careta ni nada y sin guantes, estar en ellas, porque ahí no pica. Sí, cuando más nos gusta es cuando zumas mucho, porque hay muchas. Pero sí, estamos en la gloria porque es un animal... que la única pega que tiene es que te puede picar, te puede tal, pero bueno, por lo demás es dócil, es y además da un producto muy bueno. Los tejambres de este año les están... Mira. Esta ya es la cría, está ya saliendo para la invernada. Después ya dejan de criar y es cuando le metemos el tratamiento contra la varroa. Es una cosa que nos encanta estar con ellas, que nos piquen de vez en cuando, que las tratemos, que las cuidemos, o sea, son animales, entonces... Les llenan mucho y hay otros que no, vamos. Parece increíble, pero mira está como estaba dejado. Depende de la fortaleza. Este año viene muy raro. Este año hay colmenas que han llenado del todo y otras colmenas han quedado muy flojas. Es muy raro el año. Enseña a la gente, pero si hay gente que todavía va y dice, dame miel de abejas. Y la dices, y señora, que toda la miel que tengo es de abeja. Y dice, no, no, que yo no la quiero de romero, de brezo, lo que sea, que la quiero de abeja. Digo, señora, que eso es la floración, pero toda la... De eso hay, aunque te parezca mentira, hay mucha gente. De eso. Te sorprendes. ¿Veis esta cómo estaba la abeja? Toda esa abeja que ha salido para adelante, luego vuelve a su propia colmena. Mira, a ver las reservas que tiene. Mira, toda la miel que las queda. Aquí tienen sobre 15 o 20 kilos de miel. Y hay gente que dice se me mueren, pero es que claro, las quitan todo, las dejan sin nada. Mira, esta tiene bastante, ¿ves? De unas a otras. Os tenemos que confesar que nos tiene tan intrigado el tema del soplador y las abejas que le hemos pedido a Víctor, nuestro cámara, que en un acto de osadía se ponga del otro lado.
a ver qué sensación tienen las abejas cuando son sopladas. Mira, mira, por dónde están, por el objetivo. ¿Ves? Esta, por ejemplo, queda muy fuerte. Porque como esta estaba buena, tiene mucha miel y todo, y muchas abejas. Para mí, qué diferencia de unas a otras. Mira, y ahora te sopla. Pasa calor, ¿eh? Pues imagínate esto en pleno agosto, aquí en pleno agosto. Aquí no engordamos. Bueno, algunos más que otros, yo no. Y unas chavalas iban en bicicleta, que eran de Bilbao, de por ahí, sería, y de repente, claro, lo peor que puedes hacer para eso es ir perfumado. Como vayas con muchas de esas, bueno, se equivocaron de camino porque ponía peligro a abejas, pero se equivocaron de camino, que iban a bañarse a la charca, no sé qué, resulta que empezaron a gritar, mi sobrino este, mi marido se tuvo que quitar el buzo, ponérsela uno con la careta y todo, como las picaban, dice, no, no, dice, pero si nosotros pensábamos que dejaba en la caja y caía de las flores. Como te lo cuento. Y mientras nosotros aquí seguimos, en pleno campo, extrayendo la miel de todas estas colmenas. Bueno, extraer, extraer, eso lo haremos luego. De momento, la retiramos. Mancha mucho, pero con agua caliente. El propóleo no se quita. Yo en Logroño, en una feria que vendían jamón para que dice que quitaba todo, les hice la prueba y digo, vamos a ver, digo, o te regalo yo el propóleo, el frasco de propóleo, me regalas tú el jabón. Y al final me regaló jabón, porque no se quitó con nada. Y dice, tienes razón, digo, ya te lo digo yo. Esto que veis así, todo es propóleo, que aunque lo laves, ahí se va quedando la mancha, no se quita. Así que por eso te digo. Le vamos a meter un panal de miel para que aguante más el invierno. Punto de miel. Estos son los de cría, y aquí podría estar hasta la reina. Esta cría es de obrera y estos son de zánganos. Todavía están criando algún zángano. Pero mira la cantidad de abejas que tiene una colmena, ¿eh? Tranquila, se hace un día bueno, pues nada, vamos a hacer ese ya para completar la caja. ¿Esta? ¿Esta? A casa, extraemos la miel tranquilamente. Porque si no, sacamos todo el colmenar, ¿eh? La gente, yo siempre digo que la gente se piensa que es verlo en el tarrito, en el tarro. Lo ven en el tarro y cuando le dices a una señora, un tarro de miel, el kilo vale esto, ¡bum!, se ponen las manos algunas en la cabeza, pero ¿cómo va a valer esto? Es así. Lo valora la gente que cuando estamos sacando miel, viene y nos va a hacerlo. Esa gente lo valora más, pero la gente es así, se piensa, ah, qué verdad, pues miel. Para meter en el tractor. Lo que no quita la máquina, lo tengo que quitar yo. Esto que queda aquí, porque aunque lo metas en el tractor y esté todo el día dando vueltas, si no lo quitas, la miel se queda ahí, no sale. Mira, esto poco que queda aquí. Este es el entretenimiento de todas las tardes. Y eso que este año no tenemos que pasar rodillo. Y eso que no hay que pasar rodillo, porque vamos, lo del rodillo no se lo deseo yo ni a mi peor enemigo. Ah, sí, yo por ejemplo digo, ah, ahora voy a sacar una hora o así para sacar a mis perros a pasear. A la vez que me doy un paseo, que también es bueno, saco a mis perros.
que me dan un poco de alegría cuando les llevo y les das, ¿eh? Luego también le cuesta mucho salir, ¿eh? Duelen los dedos. Tiene algo de pino, ¿eh? ¿Tiene algo de pino? Sí. Que sepa la gente, yo siempre les digo a las señoras, digo, ustedes se creen, digo, pero tenían que ir. Para que sepan lo que cuesta sacar lo que llevan ustedes. La miel ha salido, pero queda todavía pues un 30% ahí sin salir. Sin salir, ¿ves? Entonces eso es lo que hay que pasar en el rodillo. ¿Cómo es lo de trabajar? Olvídate que está tu marido. ¿En familia? Sí. Un poco jodido. Tienes tus más y tus menos, porque cada uno tenemos nuestro carácter. Claro. Y cada uno, y ya trabajando los tres ya ni te cuento. Ya hemos acabado, pero habrá que dejar las máquinas para el jueves. Pues sí, los señores normalmente puede haber algún quisquilloso, pero la mayoría van a comprar y te dicen, dame de esto, de esto, de esto. Las señoras es que somos... Ahora en este tiempo, la verdad que sacar miel, ir a ferias, ir a mercados, hay veces que son 15 y 16 horas algunos días, ¿eh? Es muy cansado. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, muchas veces. Vacaciones. Yo llevo 28 años casada y todavía no he ido más que cuando me casé. Bueno, eso nos cuesta más, de verdad. Y aquí ya sale la miel neta para envasar. No se hace nada más. No se hace nada más. Ahora hay que poner... Yo pongo las etiquetas. Bueno, y envaso muchas veces, claro. Esto es así. Porque este es un trabajo continuo. No nos da tiempo a veces, en verano. A envasar, a sacar miel, a todo eso no nos da... Básicamente es una empresa familiar. Y al ser familiar, entre nosotros estamos bastante bien. Aunque los años que viene bueno, quizás tenemos que coger a un obrero. Ahora está mi hijo, pero antes estábamos nosotros dos solos y hemos trabajado mucho. Bueno, la tienes graduada, ¿vale? Mucho, mucho, mucho. Dale, ¿eh? Ah, la chica. Mucho, mucho. Mucho comer, pero nos falta la miel. En casa del herrero, ¿qué ha pasado? Claro, Felipe, es verdad. Vale, ¿tenías que haber traído la miel? Estamos almorzando, eso es para desayunar. Para la merienda. Para la merienda, bueno, y... La miel se puede comer a cualquier hora. Hay que comerla a cualquier hora. ¿Comerla a cualquier hora? Sí, cualquier hora. Yo a las señoras siempre las digo, por ejemplo, cuando dicen, ay, dame un tarro de miel que tengo, un catarrazo, digo, ¿qué se cree que se lo va a quitar porque lo tome? Pero si te lo tomas todos los días viene muy bien. Exactamente. Todos los días. Yo siempre las digo, mire, en la etiqueta de las nueces pone, si quieres ser centenario comerás miel a diario. ¿Eh? Centenario, pero bueno. Sí, sí, había una señora en ¿verdad?, en Santander, que siempre lo decía, ¿verdad? Sí. La señora aquella, con 100 años, llegó a más de 100 años, llegó la señora esa. Tengo una cosa para vosotros, pero claro, el programa se llama Mujeres en la Granja. Lo suyo es que tuviéramos un diploma para los que trabajáis todos, sí, aquí, sí, en el medio rural y apostáis por currarlo, que es muy duro y nos hace mucha falta. Pero como se llama Mujeres, lo traigo solo para mí. Vamos a hacer la próxima vez a ver si somos nosotros. Porque además ha sido la única que la ha picado la. Una sí, abeja. Sí, mira, sí, mira cómo me ha dejado el dedo, mira. A ver si ha visto la nuestra cámara de pica, pero no. Pero no, pues mira cómo me la ha dejado, mira. Sí, sí, mira, mira. Mira. Y calentito. Aurora, esto es para ti. Ay, muchas gracias. Es un pequeñito reconocimiento muchas de gracias. Lo que curráis las mujeres. Ya le colgaré ahí con los que tiene Felipe. Que presumes del tuyo. Sí, 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 sí. Que yo sé que entre todos, no Felipe, vosotros, sí, sí, aquí habéis ganado muchos premios con vuestra miel. Sí, es verdad, sí. Premios muy importantes, pero que este es tuyo. Este solo. Es mío solo. ¿Vale? Este lo voy a poner allí, bien puesto, en el, para que le vea bien la gente cuando entre. Ahí estamos. Eso, llévate las premios. Aunque no bebas vino, brindamos por ello, ¿vale? Sí, sí, brindamos por ello. ¿Nos vemos? Le llevo a la feria, mira, digo, mira.